Yo soy Christopher y vamos a contar la creepypasta de GTA. El fantasma del Monte Gordo. Ajá. Y tal vez no se ve tan bueno, pero voy a intentar ponerlo. Ya solo se ve el helicóptero. ¿Se puede ver en el día también? No, pero mientras llegamos se va a oscurecer. ¿Por qué no solo pones, cómo se llama? El código pa noche. Uy, ya voy a llegar. Bueno. Uy. Uy, 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 uy. Oh. Intente no matarse ya. Y hola Daniela y Fabiola, si ven este video. Tengo que ir armado, porque por esta zona se presentan pumas. Ajá, sí. Y te puede matar. Qué bueno. Si la imagen está un poco mal, perdón, pero no puedo ayudarlo. Supuestamente es ahí donde aparece en ese risco. Y este video, si hay gente que no le gusta ver fantasmas, no vea este video porque va a salir un fantasma. Oscureciendo. Este video es en español y sí. Y vamos a hacer un video afuera también cuando en la noche cuando estamos con la nieve. Está oscureciendo. ¿Dónde es que va a salir? En ese risco. Supuestamente ahí es donde aparece, según la leyenda. Ajá. Vamos a contar donde dice ya. Vamos. ¿Sí? Donde dice Jack. Una vez que aparezca, entonces la idea es que uno se acerque para y ella desaparecerá y dejará el letrero que dice Jack. Ajá. Después yo y Christopher vamos a hacer unas creepypastas y historias de las creepypastas. Podemos decir un nombre de un creepypasta o dos. Vamos a tener Jeff the Killer y Smile Dog. Vamos a tener las historias de ellos y muchos más. Ha salido. Hay que esperar. Son las 21:55. ¿Y qué tiene que hacer? Supuestamente 21 son las 9. Uh-huh. Hay que esperar como hasta que sean las 12 de la noche. Pero en el juego se pasa rápido. Mm.
Este video dura 5 minutos. ¿Sí? ¿Ya? Ajá. Ahí después la cortamos. Sí, bueno. Yo creo que salgo ahorita, ¿no? Voy a darle tiempo otra vez. Veintidós, bien, ya casi. Sí, solo falta 23 y 24. Entonces, mientras vamos a ver la cara de Christopher. Y la mía. Voy a intentar una cosa. Ay, mejor así, pero qué importa. ¿Qué hace si viene un leopardo y nos mata? No puede matarnos ahora que estamos tan cerca de ver el fantasma. Ajá. Por eso es que estoy armado apuntándole a todo. Empieza a soplar el viento. Es indicación de que la hora se está acercando. ¿Dónde es que va a aparecer? Punto. Y ¡oh! ¡Ya apareció! ¡Ay, puta! ¡Véalo! Ya lo vi. ¡Oh! Ay, que, espere, tengo que sacarle una foto. ¡Sí, pareció! ¡Ay, qué bonito es! Esto era todo. Esto era todo este video. ¡Chao!